Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenidos a Contraponerte 3.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano, especialista en el tema migratorio, que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y está ayudando a la comunidad latinoamericana en este momento en los Estados Unidos. Así que si quieres saber cualquier tipo de información en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien, Colina? Afortunadamente, ¿cómo estás tú? Todo bien, gracias a Dios. Aquí vamos batallando y cumpliendo con nuestros quehaceres en materia personal y en materia informativa, como siempre lo hemos venido haciendo. Así es. Y fíjate, Esteban, que una noticia pues, que salió el día de ayer acá en un periódico local, me pareció importante comentar el día de hoy, es que hay un congresista, demócrata, por cierto, que también había sido en el pasado republicano, llamado Charlie Crist, que ha planteado una ley o está proponiendo una ley para el dinero que le sea congelado a los corruptos y los boliburgueses en los Estados Unidos. Bueno, hay un fondo y ese dinero eventualmente sea entregado a una autoridad legítima en Venezuela en un futuro. Por supuesto que llama la atención esta propuesta, primero porque es un congresista demócrata que antes fue republicano, por cierto, candidato a gobernador de la Florida, va a competir contra Ron DeSantis, pero en este momento se encuentra en el Congreso de los Estados Unidos. Y por supuesto que también llama la atención porque ya esto había sido propuesto por el senador Marco Rubio, Bob Menéndez, no, Ted Cruz, Marco Rubio y Ted Cruz en el Senado, que es la ley PANA, así la llaman. Y la intención básica de esta ley pues, es que todo ese dinero que se ha confiscado, que se ha congelado a corruptos venezolanos, pues obviamente pase a manos de una autoridad legítima en un futuro y quede como un fideicomiso. Creo que es una iniciativa bastante importante. Creo que hasta la fecha ya han congelado algo así como 1.200 o un poco por ahí está la cifra, 1.200, 1.100 millones de dólares. Aquí hay más de 25 casos de personas que están siendo judicializadas por los Estados Unidos, que son empresarios del régimen. Y pienso pues que esta propuesta de Charlie Crist, que está emulando lo que hizo Ted Cruz y Marco Rubio en el Senado, pues ojalá y se pueda aprobar y se pueda aplicar, porque ese dinero le pertenece a todos los venezolanos. Este tipo de propuestas hay que aplaudirlas, Colina, independientemente de quién las proponga, ¿no? Acá lo peligroso es justamente lo que tú estás diciendo, una autoridad legítima. ¿Quién es esa autoridad legítima, no? Porque, bueno, él ahí claramente, él no nombra a nadie. Dice una autoridad legítima cuando se hable. Por eso. Elegido en Venezuela por votación. No nombra a nadie, pero en estos momentos el gobierno de Estados Unidos sigue reconociendo. Le coloco unas comillas porque parece ser algo protocolar más allá de la realidad, ¿no? Pero sigue reconociendo a los corruptos del interinato. Entonces, que le quite la plata a Maduro para hacer a otro corrupto, eso a mí no me suena. Obviamente, aclarar lo que dijo Colina, repetirlo, él no mencionó a Juan Guaidó, no mencionó al interinato, habló en general de una autoridad legítima. Lo que digo es que ese juego de palabras... No, y creo que también está bien claro, tanto en esa propuesta de él como en la propuesta que hizo Marco Rubio y Ted Cruz, dice una autoridad elegida por los venezolanos, o sea, que haya sido bajo una elección. Y ya imagino que con todos estos casos de corrupción y todos estos escándalos que ha habido, lo dejan en acotación claramente, porque aunque el gobierno reconozca, el gobierno en esta administración y la pasada reconozca a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, también es cierto que ese apoyo de dinero cada día se ha puesto mucho más distanciado y burocrático. Hacen declaraciones de que vamos a dar tanto, pero en la final no le están dando nada. Y cuando tú ves el procedimiento para que le den el dinero, bueno, no es tan sencillo después de toda la robamentación que hicieron ahí con la ayuda humanitaria. Así que aquí la politiquería está actuando bastante bien y por eso es que me imagino que en la propuesta ellos dicen una autoridad legítima elegida, asumiendo que en algún momento, y yo espero que así sea, exista un gobierno legítimo realmente reconocido por quien tiene que ser reconocido, que es por los venezolanos. Porque así al final es. Del día, a Maduro no lo reconocen los venezolanos. Está gobernando, es verdad, o está destruyendo al país,
es una realidad, tiene el apoyo de los militares y se encuentra en el poder, pero los venezolanos lo reconocen, ¿no? Pero yo la comunidad internacional tampoco. Y Guaidó, que es el supuesto presidente interino, ¿no? Y que 60 países, ya por ahí alguien dijo que no eran 60, sino 14, y después dirán que son 2 o 3. En la práctica, ¿lo están reconociendo como tal? ¿No? No, no, totalmente, pero yo por eso, digamos, soy un poco más escéptico. No quiero celebrar antes, ojo, ni la de Ted Cruz, ni la de Charlie Crist, ni ninguna propuesta que hable de esa manera. Porque después ellos te pudieran argumentar, ahorita no lo mencionan, pero después ellos te pudieran argumentar que Juan Guaidó lo cogieron. Ah, que no es legítimo porque hace 5 años, lo que sea. Pero a él lo escogieron, entre comillas. ¿Me explico? Entonces, por eso bueno, yo sería más cuidadoso. Lo escogieron como presidente de la Asamblea, lo escogieron como diputado, no como presidente de Venezuela. Por eso, pero fue como una elección, fue alguien electo. Segundo, la Asamblea Nacional, en términos legales, ya expiró su mandato. Lo quieran poner como lo quieran poner, quieran decir Colina, lo que quieran decir. Colina, eso lo sabemos. Puedan votar como lo quieran votar. Eso lo sabemos. No, y también lo sabe la comunidad internacional, porque en el fondo, uno está viendo que realmente la gente está. Dan declaraciones, pero cuando tú traduces eso en acciones, se ve realmente una acción de apoyo. No, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Yo lo que estoy diciendo es que espero. No estoy diciendo que va a pasar lo otro ni que va a pasar lo que tú estás diciendo. Lo que estoy diciendo es que espero que no pase lo otro. Así de simple. Que lo mantengan allí congelado hasta que venga alguien distinto a Juan Guaidó y a Nicolás Maduro y que sea más específico con eso. Es lo único que estoy diciendo. Fíjate que los ingleses que tenían el problemita con el oro. Con el oro. Uh-huh. Ahí se están haciendo los locos. Sí. Y dan declaraciones y van. Y bueno, sí lo reconocemos, pero el oro lo tienen ellos. No, por eso. Y espero que hagan lo mismo acá. La verdad que lo espero por el bien de Venezuela, porque quitárselo a un corrupto para hacerlo a otro. Eso evidentemente no funciona. Así que bueno, espero. Es que básicamente lo van a hacer porque ya es un tema de Vox Populi como tal. Y uno que sigue la política de cerca, no la de micrófono, sino la política de cerca, que uno se da cuenta que en el fondo no, ha habido un distanciamiento y un desconocimiento per se de este gobierno interino, sobre todo por los casos de corrupción que se han sido señalados de manera clara y sistemática. Así que bueno, a mí sí me gusta la idea porque lo otro es, pero es que yo no estoy diciendo que no me gusta la idea ahora, no. Que es simplemente que se está agarrando la plata y se la están gastando ellos, pues Trump la gastó en hacer parte de un muro y financió no sé cuántas cosas y este no sé qué estará haciendo con el dinero ese que le han quitado a los corruptos. Yo no estoy que ya diciendo, va por una cantidad interesante. Yo no estoy diciendo que no me gusta la idea, lo que estoy diciendo es que ojalá la mantengan de esa manera como los ingleses, que no se lo den ni a uno ni a otro, la idea está perfecta. Pero que no se vayan después por las aristas por alguien que haga un lobby, ¿me explico? Que se mantenga de esa manera depende de nosotros. Depende de la presión que nosotros podemos ejercer, depende de las denuncias que se han hecho. Porque, por ejemplo, en el caso de los ingleses, yo como organización mandé una carta, ¿verdad? Sí. A la Corte Suprema diciéndole, mira, no se lo entregues a Maduro ni a Guaidó tampoco, déjalo allí. Hasta que exista una autoridad elegida y reconocida por todos los venezolanos, que no es ni este ni este. Y no estoy diciendo que hayan hecho caso, ¿no? Pero por lo menos, hasta la fecha, no le han dado el oro, así que no, yo me acuerdo de eso y totalmente, o sea, eso es lo que hay que seguir haciendo. Bueno, Colina, también lo que hay que seguir haciendo es exponiendo a los borregos, ¿no? En esta oportunidad quiero traer a colación a alguien de quien hablamos la semana pasada, tuviste todo eso que ha estado ocurriendo en Canadá, ¿no? Con las protestas de los camioneros que están pidiendo y que se unió un gentío, ¿no? De ciudadanos de a pie a estas protestas pidiendo prácticamente que, bueno, que levanten las restricciones, ¿no? En Canadá, pidiendo libertad. Eso al final es lo que están pidiendo. Y bueno, coloqué de borrego del día, aunque más que borrego es un cobarde, a Justin Trudeau, porque hasta el día de hoy no había dado ninguna declaración. Digo no había, ya les voy a explicar por qué, ¿no? Y bueno, él lo trasladaron a un sitio secreto por cuestiones de seguridad. Eso fue lo que dijeron las autoridades en su debido momento, que por cuestiones de seguridad no se había dicho dónde estaba. Lo habían sacado del palacio presidencial o no sé cómo se le llamará en Canadá donde reside el primer ministro, pero bueno, resulta que como lo estaban criticando y lo atacaron de cobarde y esto, de la nada ya parece que no lo cambiaron o no lo trasladaron por cuestiones de seguridad, ¿no? Sino que fue porque dio positivo a coronavirus y que por eso entonces va a estar trabajando remoto, Colina. Yo no sé si tú le crees, yo personalmente no le creo justamente por ese cambio y ese timing tan perfecto, ¿no? O sea, primero dicen, es por cuestiones de seguridad. Después te dicen, no, es que me dio coronavirus. Y justamente todo pasa, bueno, cuando tiene un gentío en las calles, enfrente a los principales poderes, ¿no? Exigiendo justamente libertad. Hoy estaban trancando la frontera. O sea, tienen, Colina, las principales ciudades tomadas, me refiero a camioneros y a ciudadanos de a pie,
Y esta es la actitud que toma el primer ministro canadiense. Yo personalmente no le creo lo del coronavirus, allá que cada quien saque sus propias conclusiones. Bueno, sí, obviamente las circunstancias en las cuales dice que tiene la enfermedad son muy extrañas. Realmente coincido contigo, no sería un borrego del día como tal. Cobarde. Porque no es un borrego, es un tipo que está actuando con una absoluta cobardía, sobre todo teniendo en cuenta pues, que es el primer ministro y que debería dar explicaciones, o por lo menos si la gente está en contra o no se encuentra agradada o no quiere respaldar las decisiones que está tomando, lo lógico sería, ¿no?, que diera la cara, que se sentara, que hablara, que buscara la manera de resolver el conflicto. Eso es lo que hace un líder. Eso es lo que hace un gobernante. Ahora, si al contrario de eso, pues sale una enfermedad de la nada, fantasma, aunque sea verdad, se puede malinterpretar o se puede interpretar como que es mentira, porque qué momento tan justo como para decir, no, es que el pobrecito está enfermo y no puede dar la cara. Entonces, y el cambio de narrativa, primero fue por creo seguridad. Creo que lo lógico sería que diera la cara, que hablara y que no actuara como un cobarde, porque más que un borrego del día está actuando como un cobarde y está actuando como una persona que no tiene la capacidad realmente para estar al frente de un cargo tan importante como es dirigir los destinos de una nación. Si no tiene capacidad para sentarse a dialogar, a hablar, a conversar, a evaluar, a analizar las propuestas o la inconformidad que tiene la gente con las medidas que ha tomado, entonces no debería ocupar ese cargo. Entonces habría que buscar otro segmento que se llame el cobarde del día. Ahí cabería, ahí entraría mucho, porque el problema es que los gobernantes y los supuestos líderes y los mandatarios no caben en el término de borrego, porque ya no están siguiendo a nadie. Ellos simplemente están siendo víctimas de su propia incapacidad. Entonces habría que buscar, y ahí estaría lleno eso, yo diría que casi de todos los gobernantes en el mundo entero, de derecha y de izquierda, porque la mayoría actúan así, actúan cobardemente. Eso es un segmento que a futuro vamos a hacer. Y te aseguro que en un momento determinado vamos a tener a todos los presidentes de los diferentes países. Habrán algunos, pero la mayoría estarán allí porque actúan bajo absoluta cobardía. Totalmente. Por cierto, tú sabes que en los últimos días hemos estado hablando, ¿no? Metieron preso a una alcaldesa por allá, metieron narcotráfico, después metieron preso a otro alcalde por ahí en Anzoátegui y tráfico de combustible, metieron preso a unos fiscales en Mérida también por corrupción, ahora metieron a otros fiscales presos por allá por el Tamacuro. Entonces uno dice, ¿será que estos tipos están combatiendo la corrupción? Y eso es lo que uno pudiera pensar, ¿no? Y el narcotráfico. Metieron preso también un mayor y unos militares que después me dijeron que eso era viejo, pero igual. Los metieron preso por narcotraficantes. Y también unos diputados de la Asamblea Nacional, que por cierto estaban con la mujercita esta alcaldesa del municipio de Semprún allá en el sur. Entonces uno dice, bueno, esta gente está haciendo su trabajo, quiere combatir, ¿no? Hay otros que dicen, mira, eso es un pote de humo, eso es una maniobra para hacerse los gálfaros. Yo digo, no, para mí, para José Colina, y por lo que he estado investigando, toda esta gentecita que está metiendo presa tiene que estar vinculados de una u otra manera con Diosdado y Maduro, que no es ningún bolsa. Uno cree que es bruto y que es estúpido y que es pendejo y bruto y burro, y todo el mundo se burla de él. Pero poquito a poco ha ido defenestrando al chavismo como le ha dado la gana. Primero se sacudió a todos los militares chavistas, a todos se los sacudió, a todos. Ahí no queda ninguno. Porque el que piense que Padrino López obedece al chavismo está más pelado que Rodríguez Chubolampín. Padrino López no es de los chavistas del 4 de febrero. Padrino López se pegó después. Eso, aclarar que es solo del 4 de febrero, exacto. El único que queda por ahí es Diosdado, que es diputado, ¿no? Ni siquiera es presidente de la Asamblea, sino que es diputado y tiene su programita donde usualmente se mete con alguno que otro de la oposición o con los que dicen la información o publica lo que tienen que decirse de la oposición colaboracionista. Para eso quedó nada más Diosdado, después de haber sido el número 2. Y de los militares compañeros de él no queda ninguno en un cargo importante, ninguno. Creo que el hermano todavía está en el CNA, todavía, si mal no me equivoco. Entonces, este señor, que no es ningún imbécil, poquito a poco los ha ido rinconando, o sea, ya como terminó con los militares, ¿no? Ahora se fue con los civiles. Y les está, como decimos en perfecto español, partiendo el cogote, poquito a poco.
Entonces, bueno, esa es la polémica. ¿Será que Maduro quiere hacer las cosas bien? Para mí no. Para mí está aprovechando para hacer una limpieza de lo que es el chavismo originario, los simpatizantes del chavismo, y lo está acabando con todo. Eso es lo que yo creo. Y ahí está confabulado Tarek William Saab, obviamente que el fiscal ilegítimo, está metido también este monigote, ¿cómo se llama? Tarek El Aissami, que es el que está dando las declaraciones. Y obviamente, pues Maduro, que es el que está usurpando el poder. Y eso, para complementar, que también ha generado un poquillo de polémica, mientras ya está metiendo preso a este poco bicho, metido en narcotráfico, el tráfico de combustible. Por aquí sale una noticia que a mí me alarmó, que también me llamó la atención, que es que Leonel Alcalá Cordón, sus abogados están pidiendo que le retiren los cargos porque él le había informado a los Estados Unidos, y los Estados Unidos sabía que él iba a derrocar a Nicolás Maduro, o por lo menos estaba intentando derrocarlo. Entonces, imagínate tú eso. ¿Ah? Como los Estados Unidos sabían que quería derrocar a Maduro, y me imagino que él estaba metido a las manos del gobierno interino, entonces los abogados están pidiendo que le retiren los cargos. Imagínate tú si le retiran los cargos a este señor, ¿no? Ya tendríamos un narcotraficante, porque Cristóbal Alcalá Cordón es narcotraficante, y a un Correcto. violador de derechos humanos, Quito de Figuera, aquí en territorio norteamericano. ¿Gracias a quién? Bueno, gracias a la oposición colaboracionista. Entonces, así están las cosas. Uno dirá, bueno, pero es que lo intentó. ¿Vale la pena que le retiren los cargos? No, tiene que estar preso por narcotraficante. Eso manda un mensaje muy negativo, realmente, si Correcto. lo llega a hacer. Es una noticia que no se ha confirmado, pero está sonando. Y si está sonando es porque lo están pensando. Así que, bueno, mientras allá meten preso a los amiguitos de Diosdado, aquí en los Estados Unidos están intentando, pues, a los narcotraficantes y a los derechos humanos, pues, retirar los cargos porque supuestamente querían derrocar a Maduro. Yo imagino que a mí me irán hacia una estatua. Me imagino, porque, bueno, y a los que han estado luchando durante todo ese tiempo también, me imagino que le van a dar la ciudadanía emérita. Porque la verdad es que yo no entiendo este tipo de posiciones, pero bueno, así están las cosas en este mundo convulsionado, Esteban. Así es, eso en regímenes como el chavista y castrista se llama un caído en desgracia, un caído en desgracia de Dado Cabello. No, y fíjate, ahorita voy a colocar otro comentario que está bastante interesante, pero más adelante porque no está relacionado con este tema, ¿no? Fíjate que con eso que estás diciendo de cómo se ha ido Nicolás Maduro quitándose de encima a las personas que no atienden a él, ¿no? Y ojo, imbécil el que crea que Maduro es imbécil realmente, porque evidentemente ha demostrado que, bueno. Lo que mantenía unida a todas esas facciones era Chávez. En lo que él se muere y le deja al Maduro, Maduro tuvo que irse poco a poco. Se quitó a la hija de Chávez, la sacó de la ONU. Se quitó a Rafael Ramírez de PDVSA. Se quitó a todos los militares del 4 de febrero. Ellos A tenían. todos. En Nueva Esparta estaba Mata Figueroa. Se la dio a Alfredito. En Táchira estaba Vilma Mora. Se la dio a Lady Gómez. En el Zulia estaba Arias Arias Cárdenas. Cárdenas. Arias Cárdenas. Había otro por ahí, ¿no? El de Anzoátegui creo que también era otro, y bueno, ya ellos no pintan nada en la escena política y el que queda es Diosdado con un programa de televisión. Eso es lo que queda. Y no sabía ese detallito, que es bastante importante, de que toda esta gente que ha metido presa, bueno, como que le atiende más a Diosdado Cabello. Claro, tiene sentido el cártel de los soles, quién es el líder, todos han estado con cuestiones de droga, de narcotráfico, tiene bastante sentido, pero bueno. No es sorpresa, y el que crea que es que las cosas están, las está haciendo bien el régimen, bueno, más pendejo todavía. Porque si esta Por eso gente la quisiera hacer las polémica. cosas bien, si esta gente quisiera hacer las cosas bien, hace rato que las hubiesen hecho porque tienen todo el poder. Fíjate qué interesante, Colini, por eso es bueno interactuar con la audiencia. Acá nos dice Reni Navarro. Última noticia: Pedro Castillo acaba de pedir la renuncia de todo su gabinete. ¿Cuánto tiempo que lleva ese señor gobernando? ¿Ah? Llegaría a 7 meses. Jejeje. Y mira, no puede formar gobierno, pero bueno, parte de lo importante, ¿no? De seguir interactuando con ustedes. Y me parece bastante interesante que hayas traído esa colación, Colina, esas divisiones dentro del chavismo, que a veces la gente cree que no son ciertas. Cuando tú analizas, como tú dices, el que sabe de política, el que puede ver, no el que ve la cuestión de micrófono, en donde Diosdado Cabello sí va a salir abrazándose con Nicolás Maduro, pero cuando ve a quienes han sacado del camino, ¿no? Y eso es lo que llaman el chavismo originario, es esa gente que de la nada tuvo un despertar. Bueno, evidentemente te das cuenta que Nicolás Maduro se está deshaciendo a todas las personas que no lo atienden a él directamente. ¿Se ha Así es. quedado con qué? Con la población civil. Jorge Rodríguez, Jorge Arriaza, Delcy Con el Rodríguez, Tare Frente Williams. Francisco Miranda, que eran los civiles dentro del PSUV. Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Así que bueno, bastante explicado. Acá dice Rafael. Algunos militares pesados viven ahora de tráfico de drogas, tráfico de combustible y tráfico de chatarra que sustraen de las industrias del país desvalijada. Totalmente.
Bueno, Colina, como todos los lunes, tenemos también la encuesta de la semana que pueden conseguir en nuestra cuenta de Twitter, @contrapoder30. Hubo unas declaraciones por ahí bastante polémicas, ¿no? Aunque no sé si tan polémicas, porque yo creo que todo el mundo le cayó encima. Yo creo que no hay nadie defendiendo eso, a excepción de los chavistas, ¿no? De el supuesto presidente interino, no sé de qué sea presidente ese señor, pero bueno, él dice ser presidente de algo y que lo reconocen supuestamente 60 países. No sé. Yo creo que yo entonces también soy presidente interino, ¿no? Pero bueno, Juan Guaidó dijo que iba a levantar las iba a tratar de hacer el lobby necesario para aliviar las sanciones y de esa manera poderse sentar en diálogo con la tiranía. ¿Está usted de acuerdo con el planteamiento de Juan Guaidó de suavizar las sanciones para impulsar una negociación con Nicolás Maduro? Tienen hasta el día miércoles para votar. Ya han votado 2.685 personas. Solamente tienen dos opciones disponibles, sí o no. Y lo que les aseguro es, como les dije, que acá no hay mucho debate. Acá no hay mucha polarización. Yo creo que la gente está bien clara con lo que son esas peticiones. Yo, quizás tú también podrás, digamos, corroborar eso, Colina. Yo nada más he visto a los chavistas tratando de levantar las sanciones. Solo he visto a los chavistas. Así que bueno. Y creo que la gente está clara al respecto con eso, así que tienen hasta el miércoles para votar y la encuesta expresa por sí solo, aunque yo creo que ya el escrutinio ha sido claro porque a este señor lo despellejaron a tal punto que tuvo que salir y supuestamente enmendar el capote y ya era demasiado tarde. Así que de esta manera tienen hasta el miércoles para expresar su opinión y votar sobre este interesante tema, que lo único que ha funcionado, entonces lo quieren minimizar y lo quieren levantar. Imagínate. Correcto. Y ojo, que ha funcionado incluso para ayudar a la ciudadanía. Yo me acuerdo que nosotros hablábamos en favor de las sanciones por cuestiones de afectar a Nicolás Maduro, de bloquearlos y todo eso. Pero además, Colina, te lo han dicho a ti porque tú me lo has contado y lo han puesto en comentarios y me lo han dicho a mí directamente también, que gracias a las sanciones es que la gente puede conseguir comida. Bueno, más cara, pero sí la puede conseguir. Pero la consiguen, la consiguen. O sea, en el 17 eso ni se conseguía. Entonces, ah, bueno. Claro. Vamos a hablar entonces de algo humanitario. Las sanciones son bastante humanitarias. Acá dice Edgar, el cese de la usurpación, el cese de la sanción. ¡Qué cara de tabla! Me gusta ese comentario. Correcto. Bueno, le quiero recordar a nuestra audiencia que se tienen que suscribir a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Usted se baja a la aplicación de Telegram, coloca en la barra, aquí tienen el nombre, Contrapoder News, le da clic a suscribirse y a partir de ese momento empieza a recibir todas las noticias que publicamos en nuestra página y bueno, de esta manera está informado las 24 horas del día. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @contrapoder30, en la de Instagram, @contrapoder3.0, y lo más importante es que se suscriban acá a nuestro canal de YouTube, colocan la barra de búsqueda youtube.com/contrapoder30, le da clic a suscribirse, activa la campanita, ¿no? Para que le lleguen las notificaciones cada vez que hagamos una transmisión en vivo y de esa manera participa en todas las transmisiones que hacemos fijo de lunes a viernes a las 6 de la tarde hora Miami. Hay algunos especiales, el sábado pasado yo hice un especial con unos jóvenes, entonces bueno, los que quieran participar, los que quieran formar parte de esta conversación y que se tomen en cuenta sus comentarios, se tienen que suscribir a nuestro canal de YouTube. Importante suscribirse al canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales, así que para que estén informados y puedan tener las notificaciones de manera inmediata. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoderte.0, el programa de la derecha en Contrapoderte.0 y Factores de Poder, que es el canal de la información y de la derecha en YouTube. Hasta mañana.